base a lo anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cuanto a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, hasta el 26 de abril inclusive, la Universidad Nacional de La Rioja ya está trabajando en la redefinición del ciclo académico 2020. En contraposición a lo que decidieron otras universidades como la UBA, que tienen que ver con modificar el calendario académico 2020, la UNLAR ya informó que se continuará con ese calendario académico. ¿Por qué? Porque la migración hacia la virtualidad que se está dando es positiva. Por eso, desde la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas se informó que ya son más de 22.000 los estudiantes que se encuentran interactuando a través del campus virtual con alrededor de 1.500 docentes en casi 5.000 aulas virtuales. Las clases se siguen dictando y se siguen garantizando a pesar de la difícil situación que estamos atravesando. Se espera que en los próximos días se brinde un documento único que se va a realizar en base a consensos en cuanto a los departamentos académicos de Capital, pero también a los decanatos del interior, que permita saber cuáles van a ser las medidas a tomarse en los próximos días.